Nuestro foro para el día de hoy. El Tribunal Supremo de Justicia fuera de control. Golpe a la Asamblea por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Lo abordamos esta mañana en la noticia del día y decíamos que, pues, prácticamente era un golpe contra la voluntad popular. Porque además de la sentencia de la Sala Constitucional. No solo se limita de manera muy dramática e inaceptable las funciones de la Asamblea, sino que además, políticamente hablando, viene lo que ya está de bulto. Cuando Héctor Rodríguez, el jefe de la bancada oficialista, hace una arenga desde la calle, no desde el hemiciclo, está dando a entender que no va a regresar al hemiciclo. Es decir, aparte de que el... Tribunal Supremo de Justicia, que es un brazo ejecutor de la voluntad oficialista, procede con estas sentencias, políticamente la, la bancada, el, el chavismo, pues piensa ya terminar de darle una patada a la Asamblea. Una patada a la Asamblea es una patada a la voluntad popular. Le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado al día de hoy, el abogado constitucionalista, profesor en la Universidad Católica y en el IESA. Juan Manuel Rafael, Juan Manuel, bienvenido en la mañana de hoy al programa. Gracias, Miguel, buenos días. Te adelanto algunas de las opiniones que nos llegaron con el hashtag Golpe a la Asamblea. Esteban Smith, golpe a la Asamblea. Llegamos al llegadero. No acatar la sentencia sería pura palabrería. ¿Cómo hacemos? Ejecutamos el desacato. José Soto. Al restar facultades a la Asamblea, el Tribunal Supremo de Justicia ha dado un golpe que debe motivar la aplicación de la Carta Democrática. En la misma tónica, Jorge Gómez, después del exabrupto del Tribunal Supremo de Justicia, donde da un evidente golpe de Estado, podemos solicitar la aplicación de la Carta Democrática. Y ya, eh, he de acotar, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que el, la falta de diálogo. Por culpa de Maduro, es un gran fracaso político para Maduro. José Antonio, el Tribunal Supremo de Justicia se paga y se da el vuelto. Es como que el dueño de un negocio sea subordinado por su empleado y le dé órdenes. Curioso este concepto del subordinado. ¿no? Marco Lepore, la sentencia impide el control democrático del poder civil sobre el militar. Esto legitima el autoritarismo militar. Porque este oyente, el señor Lepore, incluye de entrada ya esta diatriba militar civil, es por demás algo interesante a estudiar. Rafael Valdés, el Tribunal Supremo de Justicia cada día se hace más cómplice del hambre, la corrupción y la falta de soluciones que vivimos los venezolanos. Sirva a esto de abre boca para comenzar nuestra conversación, Juan Manuel. Sí. Sí, bueno, evidentemente César Miguel, eh, seguimos en, en lo que habíamos advertido en este mismo programa incluso antes de las elecciones, que un resultado eh, manifiestamente adverso y contundente de la oposición iba a conllevar, iba a, conllevar a un choque de, de poderes, ¿no? Y mucha gente tuvo la esperanza en algún momento cuando el presidente fue a rendir cuentas a la asamblea y hubo esa especie de bisagra entre los dos poderes que permitió pues que eh, los diputados de Amazonas no se incorporaran, pero que el presidente y la fiscal fueran, que bueno, que uh -huh. la cosa como que iba por un camino de entendimiento de razonabilidad. Pero lamentablemente, a medida que la crisis general en el país ha ido haciéndose cada vez más, eh, más severa, más dura, eh, bueno, la necesidad de limitar eh, lo que es la autonomía funcional del Parlamento, de la Asamblea Nacional, ha pasado a ser el punto estratégico central del, del Poder Ejecutivo y del de Poder Judicial, que está actuando en absoluta coordinación con el Poder Ejecutivo para este fin. ¿no? Entonces, eh, han ocurrido... Aparte de la famosa sentencia de los magistrados de Amazonas, dos sentencias gravísimas que limitan o desconocen la autonomía y las competencias funcionales que tiene la Asamblea Nacional. Y me refiero a la sentencia que desconoce el acto parlamentario en donde no se aprueba el decreto de emergencia económica y esta segunda parte, que es nada más y nada menos ya de manera general una especie de, de estocada que le meten a las competencias de la Asamblea en cuanto a sus funciones de control e investigación. Es decir, el efecto inmediato de esta sentencia, para que la gente lo tenga muy claro, es que prácticamente la Asamblea Nacional va a quedar para hacer leyes, ojo, y siempre y cuando sean leyes aceptables para el Poder Ejecutivo y para el Poder Judicial, porque de lo contrario serán anuladas también. Pero, pero eso no es eso es burlarse de la Totalmente, voluntad popular. Te leo, te leo otras, otros comentarios, dice Jacqueline. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Dónde queda la decisión que tomamos por un cambio en Venezuela? Esa es la pregunta. Eh, Jesús Meister, el Tribunal Supremo de Justicia tiene más poder que la Constitución Nacional. Esto es insólito. Estos magistrados vendieron al país. Traidores, les acusa el oyente. Sobre este punto quisiera detenerme, porque esto tiene nombre y apellido. Según lo que dice la magistrada, la ex magistrada Blanca Rosa Mármol, de los siete miembros de la Sala Constitucional, tres, Calixto Ortega, Luis Damián y Lourdes Suárez, no firmaron la sentencia y debieron inhibirse, porque se trata de sus designaciones. Es decir, el propio uh -huh. Calixto Ortega, que es el señalado, en, está entre los señalados, entre los acusados, es el que decide. Sí, fíjate que ahí hay una, una incongruencia, porque la verdad es que dice que no firmaron el fallo por, uh, por estar ausentes por razones personales o algo por el estilo. Y eso es una figura inexistente. Los magistrados uh -huh. o no están en, en, en la sesión y se incorporará algún suplente, o se inhiben, pero o salvan su voto. Pero eso de no firmar por razones personales. Es, es otro dibujo libre que, que utiliza la sala constitucional y lo que hace es revelar, bueno, que pues con estas con estos cuatro votos simplemente se ha cambiado de nuevo la constitución. Su es decir, cuatro de magistrados siete. tienen, cuatro de siete tienen más poder que todos los diputados que se eligieron con una masiva votación el 5 de diciembre. Así es, cuatro magistrados de siete pretenden tener más poder que los 7.800.000 electores o cuantos hayan votado en favor de la oposición. Ojo, y mucho más, porque a lo mejor la inmensa mayoría de los que votaron en favor de, de la bancada del, del gobierno, pues tampoco están de acuerdo con lo que está ocurriendo. Esto es un problema de anomalía funcional de los poderes públicos que afecta a todo el país, Pero independientemente es, de su color político. Esto es, esto es un golpe. Claro, nosotros hemos oído que a, a, a Pérez se le dio un golpe judicial, a Celaya se le dio un golpe parlamentario. Claro, porque cada vez que uno habla de una alteración en el orden constitucional respecto del poder ejecutivo del presidente, todo el mundo lo califica de inmediato como un golpe de Estado. Pero es que resulta que lo que está ocurriendo es el desconocimiento constitucional de, lo, de la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus competencias. O sea, esto pudiera ser calificado como un golpe judicial contra el Parlamento. Desde el punto de vista de lo que es la integridad de la Constitución y su aplicación. Los golpes de Estados tradicionalmente los dan los militares. Marco Lepore, me, regreso a la pregunta porque me llamó uh -huh. la atención. La sentencia impide el control democrático del poder civil sobre el militar. Sí. ¿Por qué? Sí. A ver, bueno, lo lo, en lo eso? que pasa es que no hemos entrado todavía a decir exactamente cuáles son los cuatro o cinco puntos gruesos que establece la sentencia. Pero a vida cuenta de esta, de, de lo que dice este oyente, adelanto, eso lo dice porque una de las eh, de, de las perlas que están en la decisión es que el control político sobre la fuerza armada, de acuerdo a la Sala Constitucional, no lo ejerce el Parlamento, sino que, o sea, la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional está pintada de la pared. Lo ejerce su comandante en jefe, o mejor dicho, el comandante en jefe es el presidente de la República. Y la Asamblea Nacional, lo único que puede ejercer como control político sobre el, la Fuerza Armada es la rendición de cuentas del presidente de la República, porque él es el comandante en jefe. Es decir, los militares son intocables. Eh, bueno, eh, sí, o son únicamente, digamos, susceptibles o pasibles, como dice el fallo, de control político por parte de la Asamblea cuando el presidente de la República va a rendir cuentas. Pero regreso al otro punto, porque. Mm. Eh, yo como ciudadano, por ejemplo, uh -huh. como un ciudadano de a pie, puedo sentirme indignado uh -huh. y estoy seguro que muchos de nuestros estimados oyentes también están indignados. Es decir, ¿quién es este magistrado Arcadio, Arcadio Delgado, Delgado Rosales, Rosales para estar por encima de toda esa millonada de venezolanos que votó el 5 de diciembre. Es que es que no es nadie, lo que ocurre, César, es que esto tiene un tiene su origen en una deformación de lo que dice la Constitución cuando señala que el último intérprete es la sala constitucional. Es la sala constitucional en cuanto a los criterios que ella tome en el ejercicio del control de la constitucionalidad de casos concretos, específicos y situaciones que se le presenten, no de manera autónoma e independiente. Por eso es que, con toda razón, creo que citaba a Juan Carlos Apitz esta sí, mañana. Dice: sí. Bueno, es que tenemos a cuatro constituyentes en sesión permanente en la Avenida Baral. Esto Ajá. fue una reforma de la constitución. Esto, esto que se dictó reforma clara y abiertamente, no es que interpreta, es que reforma el contenido de la constitución, porque tú no puedes in interpretar bueno, la constitución si para, así, dar, para darle otro, te si otro tenemos, texto. Si otro es contenido. así, si, si los venezolanos estamos a merced de cuatro eh, eh, constituyentistas, como se dirá, no sé, en la avenida Baral, lo que tenemos por país es una payasada. Pero es que, exactamente, César, lo que ocurre es más grave, lo que está planteado es que nos salimos de... El, del terreno de la constitucionalidad. Es decir, sí. las reglas del juego han quedado al margen. La constitución no se está aplicando conforme a lo que dice, se está aplicando conforme a unos criterios absurdos por demás y antidemocráticos que son dictados del Poder Judicial y deja esto pues a merced de que las reglas las ponga uno de los dos equipos que están en, 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 en el sí. partido. Eh, te leo otros comentarios, dice Naki Soto. Eligieron como fecha fundacional un golpe de Estado el 4 de febrero. Al PESUB lo define la violencia antes que la institucionalidad. Este no sabe que yo hago un programa de radio, ¿no? Eh, Rosa nápoli ¿Por qué la Asamblea no solicita activar la Carta Democrática? Se ha roto el hilo constitucional. Susana Chuecos. Golpe a la Asamblea, un gobierno que conduce y apuesta a la destrucción del país. Luis Gil Muñoz. La Asamblea Nacional puede designarlos, pero no revocarlos. Esto es darle trabajo a alguien y no poder despedirlo. Sí, sí, sin lugar a dudas. Fíjate, César Miel, yo quisiera, en, en, en una muy apretada síntesis, porque la sentencia tiene 90 páginas más o menos, decir exactamente qué es lo que se dice, muy, muy, muy brevemente y de manera muy sencilla. Primero, se dice que el control político de la Asamblea que implica las investigaciones y las interpelaciones no puede ser ejercido de, eh, de una manera tal que atente contra los otros poderes y que sería una desviación y un abuso de poder este tema de las interpelaciones. Y circunscribe el derecho a interpelar y a investigar nada más que a los funcionarios de la Administración Pública y bajo la coordinación del vicepresidente de la República. Es decir, el poder ciudadano, el poder electoral, la Fuerza Armada y el poder judicial están fuera del control político directo de la Asamblea Nacional. Luego establece claramente que el control, eh, digamos, sobre el Tribunal Supremo de Justicia se limita a la designación y de manera anticipada y sin que esa comisión haya generado ningún resultado, declara inconstitucional sí. todo lo que va a decir la comisión Berrizbeitia. Es decir, todo lo relacionado con los diputados expres, con los magistrados expres que se designaron en diciembre, simple y llanamente, es anticipadamente declarado inconstitucional. Porque se señala con, con, con mucha vehemencia que el control únicamente es al momento de la designación o cuando ocurra la destitución. Y para la destitución se requiere el voto de las dos terceras partes de la asamblea y la aprobación del poder ciudadano, de manera tal que se blindan esos magistrados a sí mismos, y creo que esa es la razón por la cual estos tres no lo firman, para que, como dijo uno de los oyentes, no se estarían, se estarían despachando y dando el vuelto. Pero fíjate que, además de eso, hay algo que es muy importante y que no está en el dispositivo del fallo, es decir, en lo que ordena el fallo, que, por cierto, entre otras cosas, desaplica nueve artículos de la Ley de Comparecencia de Funcionarios Públicos, tema sobre el cual habíamos hablado en este mismo programa Juan Miguel Mateos y yo no hace mucho, y desaplica el Reglamento Interior y de Debates, que, que es el que habilita la, la comparecencia de los funcionarios. Pero... Igual lo más importante que lo que está dicho aquí, o, o con mucho peso, es lo que está dicho entre líneas, César Miguel. Y aquí entre líneas se dicen dos cosas que son muy, muy graves. La primera de ellas es que se dice que cualquier reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para variar la composición de los magistrados que integran el Tribunal Supremo sería inconstitucional. Es decir, lo que hizo Chávez en 2010, que fue reformar fue la ley Constitucional. orgánica, entonces fue inconstitucional, porque eso es lo que están, eso es lo que están diciendo aquí. Y lo otro que dicen es que sueltan como de pasadita que la composición actual de la Asamblea Nacional, a los efectos de las dos terceras partes, son 112 diputados. Es decir, la Asamblea Nacional no va a poder deliberar en materias que requieran los dos tercios. Y esas do esos dos este, gatos pardos están metidos allí en unos párrafos cualquiera, no están en la parte dispositiva del fallo. Y son gravísimos porque terminan de amarrar a la Asamblea Nacional y limitarla únicamente a dictar leyes que además no sean incómodas o mal vistas por el Poder Ejecutivo. Mira, aquí coinciden algunas opiniones de nuestros oyentes. Beatriz Scovino. ¿No debería la Asamblea Nacional seguir con sus funciones y desconocer la sentencia inconstitucional de una sala inconstitucional? Más o menos, lo plantea Chucho Mendoza. ¿Y qué sucede si la Asamblea Nacional, en igual soberbia como la del TSJ, desacata lo dispuesto en la reciente sentencia? Sí, bueno, ahí caemos en el, en el terreno de lo que viene, ¿no? Yo, yo creo que la Asamblea Nacional. Eh, va a seguir eh, ejerciendo sus competencias y va, y va a dictar las leyes que, que considere necesarias dictar, llámese ley de amnistía o una le ley de reforma de la, de la ley de la ley del, de la ley orgánica del Tribunal Supremo o una ley de procesos referendarios. Es decir, van a seguir con sus funciones. El tema es cómo se le da ejecutividad. O sea, ¿quién abre la celda una vez que sea promulgada la ley de amnistía? Ahí es donde vamos a caer. Por eso es que digo que no estamos en el terreno de la constitucionalidad. Porque cuando se aplica la constitución se reconocen las competencias de la autoridad de la asamblea y el poder ejecutivo ejecuta las leyes que dicta la asamblea porque es el poder Bien, político más no importante. Eso ya no existe. Eh, claro, quedamos en el dibujo libre. Eso ya no existe. Dice eh, Soledad Morillo Montesquieu: se revuelca en su tumba. Bien. Más allá de todo el problema jurídico, constitucional, legal. Está la acción de Héctor Rodríguez. Da un discurso fuera de la Asamblea, una arenga contra la Asamblea. Dice que no va a descansar, como si estuviese en un monte aventino particular, hasta que no caiga uh -huh. la Asamblea. El verbo caer, lo decíamos temprano, en política tiene una única excepción. Uh -huh. Esa es la apuesta. Un golpe de Estado para desconocer por completo la Asamblea. Desconocer la Asamblea es desconocer la voluntad popular abrumadoramente mayoritaria el 5 de diciembre. El oyente Miguel Sosa nos dice, esto es un autogolpe que está gestando el gobierno. ¿Lo podemos definir de esa manera? Bueno, el calificativo que se le ponga, eh, eh, cualquiera que sea, pues vale. Yo, yo lo que creo es que lo que ocurrió ayer es un desconocimiento absoluto de la Asamblea Nacional que tuvo dos vertientes. Una vertiente judicial, por cierto... Instantes antes de que la Asamblea sesionara para el tema de la Comisión Berrisbeite, y una segunda vertiente que fue la política a través de la movilización que encabezó o de alguna manera atendió ayer Héctor Rodríguez. Es decir, que en el terreno político y en el terreno judicial se ha desconocido la autonomía funcional y las competencias de la Asamblea Nacional. Eso nos saca de lo que es el elemento constitucional, de lo que es la eh, función natural de la Constitución, que es ocurre, organizar los poderes públicos y su funcionamiento. ¿Qué ocurre, eh, lo, digamos, el sector oficialista, Héctor Rodríguez en tanto jefe de la bancada, eh, eh, consono con su actuación de ayer, decide no vamos a ir más a la Asamblea Nacional porque la desconocemos. ¿Qué pasa? Bueno, queda, la, queda precisamente el Tribunal Supremo. Cuando la oposición, a mi manera de ver, muy desacertadamente decidió no 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 fue no ir, sino ni acudir a las elecciones parlamentarias, el gobierno quedó a su anchas manejando el Parlamento, pero tenía el Tribunal Supremo de Justicia, que lo respaldaba en la toma de sus decisiones y en sus ejecutorias. Claro, ahora si el gobierno se retira del Parlamento, bueno, la Asamblea seguirá votando con amplísima mayoría y seguirá aprobando leyes o tomando medidas, pero que al final su ejecutoria material o práctica va a chocar contra el desconocimiento del Poder Ejecutivo y el desconocimiento del Poder Judicial. ¿Cómo puede funcionar el país? en tamaño disparate. No puede funcionar porque no está operando la constitución tal y como está prevista y, es, y, y produciendo el efecto natural que es la organización de los poderes públicos. Entonces quedamos prácticamente en un desorden, en una situación absolutamente, eh, eh, anárquica. digamos, anárquica desde el punto de vista constitucional y esto no hace viable al Estado. Y la solución a estos problemas es una, son soluciones políticas. La Asamblea Nacional hizo muy bien en no responder precipitadamente porque la sentencia es compleja, pero al final el reto que tienen esos diputados es sentarse y analizar esta decisión, no desde el punto de vista de su constitucionalidad o desde el punto de vista jurídico, sino qué vamos a hacer políticamente con los siete millones y medio de votos que tenemos atrás. O lo que es lo mismo, se van a tener que plantear un mecanismo, me imagino que parecido al que activó Hugo Chávez cuando en el año... Eh, 2000 o en el año 99, perdón, tuvo que presionar para que la sala eh, del Tribunal Supremo de Justicia, en ese caso era la, la política administrativa de la Corte Suprema de Justicia, tuviera que abrir causa una constituyente que no estaba prevista en la constitución. O sea, eh, estamos llegando al momento en donde va a haber que medir las fuerzas políticas a lo interno. Y va a haber que tratar de buscar el apoyo y el soporte internacional, no solo en la OEA, con la Carta Democrática, sino en UNASUR, en MERCOSUR, en el, en el Parlamento Latinoamericano y en el Parlamento Europeo. ¿Queda planteada un enfrentamiento civil versus militar? Bueno, yo espero que no, César Miguel. Yo espero que en algún momento, además, el tamaño de la crisis que estamos viviendo genere en el país un ambiente de tanta tensión y un estado de necesidad tan abrumador que obligue... A las dos partes a buscar un consenso y será allí que se puede activar cualquier mecanismo constitucional, llámese referéndum, enmienda, eh, gobierno de coalición, decir, no lo sé. ¿Podemos decir ya como última pregunta que se le cay, terminó de caer a mandarriazos a, a lo poco de institucionalidad que quedaba en el país? Sí, yo no tengo duda que la sentencia de ayer es el, el fin de la era democrática venezolana con un parlamento que controlaba el poder ejecutivo. Y que tenía, pues, la representación popular y democrática más importante. Bueno, el magistrado Arcadio Delgado Rosales sabrá darle respuestas al país y a la historia. Así es. Juan Manuel, te agradezco mucho que hayas Gracias venido a en la mañana de hoy al programa. El abogado constitucionalista. Facultades a la Asamblea, el Tribunal Supremo de Justicia ha dado un golpe que debe motivar la aplicación de la Carta Democrática. En la misma tónica, Jorge Gómez, después del exabrupto del Tribunal Supremo de Justicia, donde da un evidente golpe de Estado, ¿podemos solicitar la aplicación de la Carta Democrática? Y ya eh, he de acotar: el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que el, la falta de diálogo. Por culpa de Maduro es un gran fracaso político para Maduro. José Antonio, el Tribunal Supremo de Justicia se paga y se da el vuelto. Es como que el dueño de un negocio sea subordinado por su entidad, de manera muy dramática e inaceptable, las funciones de la Asamblea, sino que además, políticamente hablando, viene lo que ya está de bulto. Cuando Héctor Rodríguez, el jefe de la bancada oficialista, hace una arenga desde la calle, no desde el hemiciclo, está dando a entender que no va a regresar al hemiciclo. Es decir, aparte de que el Tribunal Supremo de Justicia, que es un brazo ejecutor de la voluntad oficialista, procede con estas sentencias, políticamente la, la bancada, el, el chavismo, pues piensa ya... Nuestro foro para el día de hoy. El Tribunal Supremo de Justicia fuera de control. Golpe a la Asamblea por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Lo abordamos esta mañana en la noticia del día y decíamos que, pues, prácticamente era un golpe contra la voluntad popular. Porque además de la sentencia de la Sala Constitucional. No solo se limita a terminar de darle una patada a la Asamblea, una patada a la Asamblea es una patada a la voluntad popular. Le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado al día de hoy, el abogado constitucionalista, profesor en la Universidad Católica y en el IESA, Juan Manuel Rafael. Juan Manuel, bienvenido en la mañana de hoy al programa. Gracias, Miguel, buenos días. Te adelanto algunas de las opiniones que nos llegaron con el hashtag golpe a la Asamblea. Esteban Smith, golpe a la Asamblea. Llegamos al llegadero. No acatar la sentencia sería pura palabrería. ¿Cómo hacemos? Ejecutamos el desacato. José Soto, al restableado y le dé órdenes. Curioso este concepto del subordinado. ¿no? Marco Lepore, la sentencia impide el control democrático del poder civil sobre el militar. Esto legitima el autoritarismo militar. Porque este oyente, el señor Lepore, incluye de entrada ya esta diatriba militar civil, es por demás algo interesante a estudiar. Rafael Valdés, el Tribunal Supremo de Justicia cada día se hace más cómplice del hambre, la corrupción y la falta de soluciones que vivimos los venezolanos. Sirva esto de abre boca para comenzar nuestra conversación, Juan Manuel.